Y hubo un nuevo ataque de motochorros, esta vez en Mataderos. Diego Pietrafesa está allí en el lugar. Diego, contanos cómo fue el robo y cómo atacaron esta vez los motochorros. Bueno, en principio todo ocurrió ayer por la mañana. Hay un vecino que va a buscar a un policía a una cuadra y media de aquí, de la calle Bilbao al 5100, y le dice que ve a motochorros intentando abrir la puerta de autos estacionados. Es allí cuando este video registra la secuencia. Un efectivo de la comisaría 48 llega, ve a la moto en efecto, y cuando la moto quiere escapar, el efectivo los empuja, no llegan a caer los ocupantes, pero sí frenan, y allí es donde son detenidos. Una pareja de dos personas jóvenes, un hombre y una mujer, sorprendidos infraganti cuando siempre, según la denuncia de un vecino, estaban abriendo autos aquí en la zona. Por eso la calificación es de tentativa de robo. Todo fue registrado por las cámaras de seguridad de esta vivienda en Francisco Bilbao 5154. Una vez que el policía pidió refuerzos, ambos sospechosos fueron detenidos ahora a disposición de la justicia. Diego, de hecho se ve en el video cómo, bueno, esta moto comete este ataque y sale a toda velocidad escapando de, por supuesto, de ser aprendidos. Claro, la moto, cuando llega el policía, estaban ellos, los dos ocupantes de la moto, sobre el vehículo, detenidos. Una vez que llega el policía, le da la voz de alto, según refiere el parte policial, estas dos personas intentan escapar a bordo de la moto, y es allí cuando el policía los empuja, se tira arriba de la moto zigzaguea, hace un par de metros más, se detiene, y allí es donde el policía logra detenerlos. Todo fue ayer a las 7:50 de la mañana, según reporta el parte policial, y dando más precisiones, indica que en principio estas dos personas estaban sospechosas de intentar abrir un auto blanco, y eso es lo que un vecino refiere a un policía que estaba de guardia a una cuadra y media de aquí.